tenemos que irnos ya mismo de acá. Tranquila, ya está. Estoy bien, estoy bien. Hey, Ana, estoy aquí. ¿Aquí? Gracias, Thiago. Y perdóname por meterte en esto. No, no te preocupes. Es que es muy fuerte para mí todo eso, perdón. Sí, sí, ya sé. No veías a tu mamá hace mucho, desde antes del accidente. Sí. Y volver a verla y... Día. Sí, bueno, pero deberías tomarlo como algo positivo. ¿Entendés? Como un paso más, como un avance. ¿Como una señal? Sí, una señal. Que él no sepa que es una cita, no quiere decir que no lo sea. Es una cita. Es el momento, es el lugar. ¡Ah! Y ahora que él está tan vulnerable, es el momento perfecto. Ahí viene. Hola, Mara. ¿Cómo estás? Ay, qué tonta. ¿Cómo vas a estar? Yo estaría igual si un amigo me traiciona. O si una amiga que me importa no me entendiera realmente. Sí, así es como me siento. Te entiendo. Pero todo eso solo está de un lado de la balanza, ¿sabes? Hay otro lado en el que también te puedes enfocar. ¿El otro lado? ¿Qué hay en el otro lado? No qué, sino quién. Por ejemplo, yo. Yo sé que soy invisible para tus ojos, pero... No es eso de verdad. No, sí, y está bien, es normal. Suele pasar. Pero a veces con los problemas estamos tan confundidos que... pues que no nos damos cuenta que tenemos a un amigo enfrente. Me has dejado sin palabras. A veces las palabras sobran. Solamente quiero que sepas que puedes confiar en mí para lo que quieras. En serio. Gracias, Mara. Eres una buena amiga. No quiero sonar cursi, pero es en serio lo que te digo. En serio, no quiero que pienses que... No. Además, me encanta que podamos hablar así. ¿Sí? Bueno. ¿Pero qué? ¿Cómo sabías que las rosas amarillas son mis favoritas? Nunca lo dije en mi canal, ni tampoco... Esto es muy bonito, Alex. Carmín, te conozco más de lo que crees. Estoy muy sorprendida. La florista me dijo que...